Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a Creativers, estamos aquí en el canal del El Cementerio Gaming. Y vamos a seguir pues con lo que estábamos, ¿vale? Estábamos aquí el otro día haciendo Nova y yo, nos hemos puesto ahí a hacer una granja de mobs, tío. Igual como la que hicimos de la lava, ¿vale? Para sacar mobs de la lava. Pero en este caso la vamos a hacer mucho más grande y la vamos a hacer para la tierra corrupta, ¿vale? Para la zona de corrupción, ¿vale? Hemos estado primero que nada quitando un montón de agua porque estaba esto petado de agua, porque la zona corrupta, la mayoría de las zonas están llenas de agua y es agua de esta que da mucho asco, ¿vale? Que te quita mucha vida. Y ostras, tío, que no te he dicho nada, Nova. Saluda, tío, ¿cómo estás? Hola, pues de aquí era. Viendo cómo me ignoran. Qué tío. La madre que lo trajo, ¿quién será esa pobrecita? Vale, pues nada, gente. Vamos a seguir con el tema. Vamos a estar quitando primero todo esto y después nos vamos a liar a poner los muros y a poner el techo. Porque en el momento que cerremos esto van a aparecer mobs, pero de los guays, ¿sabes? O sea, de los complicados de matar, que son más duros que la madre que los parió, porque son súper mega duros. Y encima, estos mobs son los que suelen soltar loot, ¿vale? Un loot que pueden ser muchas veces recetas, ¿vale? Recetas de bloques que hay mierdas que hay que desbloquear. Justo el lag, tío, me da cuando estoy saltando. Manda narices, pelotas. En fin, eso. Vamos a tener que desbloquear algunos bloques que no tenemos. Entonces, de esta forma, es para, pues para conseguirlos hay que matar mobs y que nos los suelten, ¿vale? Nova creo que tiene menos recetas que yo, ¿no, Nova? Creo que te faltan ante unas cuantas que yo no tengo. Sí, oye, a ver, tengo más o menos descubiertas 199 de 316. Vale, o sea, imagínate. ¿Y eso cómo se mira? Le das en la Q y, ajá, y abajo te dice tú amigo. Primero abajo. Vale, pues a mí no me faltan tantas. Yo tengo 325 de 392. Uy. O sea que yo tengo un huevo de recetas. También es porque he jugado mucho, ¿sabes? Entonces, quieras o no quieras, eso hace. Bueno, te has pegado una visión más larga que yo. Sí, yo creo que sí. Y eso que ahora juegas tú mucho más que yo, ¿eh? Cada cosa lo que sea. Yo sí. Bueno, a ver, tranquilo, que tú me alcanzas en 0, bueno, vamos a ver si podemos crear esto. Vamos a empezar a poner muros. Yo lo haría de 1, 2, 3, 4 bloques de alto, ¿sabes? ¿No va? Así. 4, habrá que hacerlo más alto, ¿no? Como unos 5 y el sexto bloque que sea de... Sí, tío, tan alto. Sí, pues los bichos son bichos grandes. Vale, pues de sexto, va. Voy a hacerte caso, va. Pero no, por, no te acostumbres. Como el amigo que tenemos aquí, a un costado. ¿Que querías probar tu fuerza con él, no? ¿Está ahí? ¿Ahí hay uno? Sí, sí. Pues tráelo. Espérate, que voy a mirar una cosa. Si tengo bombas de Stum. ¿Dónde están? No las he cogido de arriba, tío. Mierdas. Pues da igual. Ahí viene. Dale, entre los dos, dale. Cuida su vida, Ya, lag, tío. Lol. Yo también. Corre, cómete un bicho de estos, una manzana de esas y te recuperas. Ah, que le queda poco. Ahí estás. El Charizard, ahí. A ver qué nos da, tío. A ver. Estas dos las tengo, no sé si tú las tendrás. Y esa también la tengo. Ahorita veo. Me falta esta y nada más. Pues bueno, pues cógelas y las guardaremos en el cofre para que la gente que no las tenga y las quiera, pues que se pueda meter en el servidor y descargar y cogerlas, ¿vale? Ya está. Así que chicos, estáis invitados a poder entrar a jugar con nosotros. Os ayudaremos al mismo tiempo a desbloquear recetas que, pues, que no tendréis, como estáis viendo. Recetas que tal vez nosotros ya tengamos, las vamos a dejar en un cofre de recetas, ¿vale? Donde la gente que no tenga recetas podrá mirar y si hay alguna que no tenga, pues las pueda coger de allí, ¿vale? Así pues nos ayudamos un poco entre todos, que para eso estamos aquí, para ayudarnos. Vale, a ver, vale. Entonces hemos dicho 6, ¿no? Sí, 5 y acceso será el techo. A ver. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, esto será el muro. Y esto el techo. Vale, eso es el techo. Vale, perfecto.
Ahí me he pasado. Vale, da igual, luego lo pongo. Vale. Vamos a poner así. Después apagaremos las luces y empezarán a aparecer ahí. Ojo, aquí aparecen cofres también. Cuando tú fabricas la granja de mobs, también te pueden aparecer cofres, ¿vale? Entonces, eso también mola un montón, porque los cofres también te suelen soltar muchas recetas. Así que, bien por partida doble. Los que salen aquí son los mejores cofres, los morados. Claro, tío, por eso lo digo. ¿Cómo lo llevas por ahí? Bien aquí, subiendo el techo. Vale, yo tengo esta pared entera hecha. Genial, a ver. Bien, sí, bien. Vale, ahora, a ver, este por aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y ese está ahí, es el sexto, vale. Pues entonces este es el sexto. Por cierto, deberíamos crear una zona segura. Sí, a ver, sí, hay que crear una zona de cuatro de paredes de 4 de ancho. Para que no se afecte la corrupción. Y hay que crearla pegada a la granja de mobs para que cuando tengamos que salir y entrar, pues que estemos justo al lado. Así no tener que pegarnos un pateo, ¿sabes? Me está dando tirones, tío. Y no sé si es porque están apareciendo mobs por todos los lados a la vez. Pues acá hay como. Acá hay como tres. Ahí hay como dos. Vale, los muros ya están hechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, ¿dónde va el techo? 2, 3, 4. Es que, tío, el sexto, tío, para poner los bloques es el sexto. De aquí abajo te puedes cagar. ¿Entonces lo hacemos en el quinto? Yo creo que el quinto iría bien, ¿eh? Yo creo que aquí, ahí va mejor. En la de fuego que hicimos fuera, lo pusimos en uh-huh. Pusimos 4 y el techo. Y ya ves que aparecían mobs. Aparecían igual. Pero con esto van a aparecer lo que no está escrito. A ver. Hombre, aquí van a aparecer un huevo porque hay mucho espacio. Es muy grande. No se pueden hacer mecanismos, ¿verdad? Depende del tipo de mecanismo que quieras. Sí que hay mecanismos. Por ejemplo, poner arriba ya sea lava, ya sea agua corrupta, que los bañe. Y así nomás dejan toda la bolsa. Pues no lo sé, No lo sé, tenía que estudiarlo, pero creo que hay algo. Pero no sé si es un mecanismo como para ponerle lava y cosas de ese estilo. Sé que sí que hay algún tipo de mecanismo, pero exactamente ahora no recuerdo cómo van. Tendría que estudiármelo bien. Sé que hay duplicadores de bloque y cosas de esas. Ah, sí, yo también vi. Vale, que los duplicadores de bloque molan porque, pues yo qué sé, creas una superficie llena de bloques, de diamante, por ejemplo. Me ponen los extractores, lo copia, después una vez lo has picado, vuelves a activarlo y vuelven a aparecer. Ojalá se pudiera poner el aluminite. Creo que me he quedado sin. Eso. Sí, me he quedado sin bloques, tío. Anda, narices. ¿Y ahora por dónde salimos, tío? De aquí. Vamos a hacer un hueco aquí. Hombre,
Yo sé que se pueden crear bloques, no de lumite tal, porque los de lumite no sé cómo se podrán, no creo que haya una forma de crearlos, ¿vale? Los de diamante sí que se pueden crear, porque es el carbón que lo conviertes en diamante y tal, pero el lumite no creo que sea el diamante que lo puedes convertir en lumite, entonces lo dudo mucho, ¿eh? Se me acabaron los bloques. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo un super extractor, lo voy a meter ahí en esa pared. Voy a cerrar aquí, ¿vale? Aquí. Okay. Y voy a abrir un agujero por este lado. Y en ese lado de ahí voy a meter un super extractor para sacar piedra. A ver, lo voy a meter aquí arriba. Aquí. Vamos a dar la vuelta. Así. Y dale la caña, chavalote. Ponemos otro. Aquí se ve bien por una zona segura. Vale. Voy a poner un par de luces, eso sí. Si no, la zona segura se va a convertir en la zona de muerte. ¿Sabes o qué? Esto, Aquí no hay miedo. aquí hay que cerrar esto. Lo que podemos hacer es la zona segura esta que está diciendo tú de poner aquí. Sería cuestión de ponerle los muros de piedra y tal. Sí, pero eso ya después con calma. Sí, no, está claro. Pero lo que no quiero es que nos aparezcan bichos aquí de gratis, ¿sabes? Que nos salten por aquí, nos entren y nos revienten mientras estamos allí haciendo la faena. Vale, por ahí arriba pueden entrar, pero bueno, da igual. Vamos a terminar el tema. ¿Tiene muchos bloques? Yo tengo. Ah, no te ha dado. No has cogido, ¿no? A ver, yo No. tengo. Mira, te voy a dar estos. 217 te paso de momento. Bueno, pues voy a pausar esto un momento para que no se nos haga todo tan largo, porque como vamos a estar poniendo bloques, no vamos a hacer nada más. Así el vídeo se acorta un poco. Venga, hasta ahora. Bueno, pues estoy poniendo ya los últimos bloques, ¿vale? Que nos quedan para terminar el tejado. Y ya en el momento que quitemos las luces, esto se va a convertir en un puñetero infierno. Así que, no va. Dime. Podríamos hacer una cosa. ¿Dónde está la puerta por donde hemos entrado antes? Acá. Vale, es que eso es importante tenerla clara para saber dónde, por dónde entrar. Vamos a poner aquí, el pasillo este, vamos a meterle luces para que se vea bien reluciente. Ver, se ve bien. ¿Listo? Ahí va. Ahí va. Guau, wow, esto es gigante, tío. Esto es Sí. brutal. Esto es brutal. Van a aparecer mobs cuando menos lo esperemos. Pues a esperar. Podemos crear una puerta y ponerla aquí. Sí, voy un momento Mira, arriba, mira, tengo una mira, mira. puerta. Esto hay que chaparlo de arriba, ¿eh? Sí. Porque si no nos van a entrar por aquí. ¿Sabes? Y no la van a liar. Creo que spawnea más arriba que abajo. No, no spawnarán igual. Lo que pasa es que arriba piensa que mientras nosotros abajo teníamos las luces, arriba ya había bichos. Ah, sí. Bueno, deja cojo bloques para ponerlos allá en el techo. Emma, deja voy por unas puertas. También. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto. Voy a mirar a ver qué hay arriba. Si quieres traerte un par de teleporters. Okay. Voy a hacer aquí para que no puedan saltarnos, tío, porque si no nos van a saltar por arriba del muro. Los de arriba. Ver.
Dejamos por el teleporte. A ver, ¿cómo va el tema? Voy a hacer algo. A ver, quería hacer algo. Ok. Vale, aquí de momento no hay ningún bicho. Teleporte. Ya tengo de estos los beacons de vida. Ah, sí. A ver, aquí no salen bichos aún, tío, ¿eh? Deberían de aparecer ya, ¿eh? Último porque le está pegando algo de luz. Luz. No sé, tío. No se paran. ¿Ya te echaste? A ver, este lo he parado. Este también. Este está parado. Este está parado. Este está parado, este está parado. Este ahora también. Y este ahora también. Aquí deberían de estar apareciendo ya mobs, tío. Pero de momento no, no veo que tengan intención, de aparecer. A ver, ¿qué tal esta puerta? Olé, brilla, tío. Igual ese brillo no es bueno. Brilla por lo del alumno. Porque es diamante. ¿Ah, sí? Pues ponemos la puerta más atrás. Aquí hay una. Ah, no. ¿Lol? ¿Qué ha pasado? Me cayó un bicho del techo. Hagamos esto. Bien, están apareciendo, chicos. Ha sido cambiar la puerta y empezar a aparecer bichos, tíos. Ole. Venga, va. ¿Yo brillo? No. Porque tú sí. Yo no sé si tú oyes, pero estoy escuchando ruidos de bichos, tío. Arriba. Por cierto, ¿dónde dejamos la puerta? Es que hemos apagado las luces. Por aquí. Era por aquí. Por este lado, sí. Aquí. Ah, pero que has cerrado con piedra. Sí, sí. Pues entonces cuando Hola. Vayas a cerrar con piedra, pon este, mira. Sabemos que ahí está la puerta. Ok. Vamos a cerrar. Voy a mirar arriba qué hay, tío. La fiesta. Aquí no veo nada, ¿eh? ¿Y eso, Juan, que nos están mirando allá? Oh, chaval, ahí hay un... Me voy a por él. No huyas. Vale. Yo decía que acá hay otro, ¿no? Pero... ¿Hay uno ahí? Oh, sí, tío, hay un chungo ahí. Venga, que venga, que venga. Gíralo, gíralo, gíralo. A mí no me quedan pociones, tío, de mierda de esa. Tú no me has dado la vuelta. Sí, claro, me van a matar. Espérate. Sí, tranquilo, ya está menos de la mitad. Yo ya le doy. Toma, toma. A ver qué tiene este tío. Vale, este ya lo tengo. Yo solo quiero el Arthur, tío. A ver. Yo quiero los cofres. Y los cofres también me vienen bien. Bueno, los cofres nos van bien a los dos, porque los vamos a dejar allí, así que... Yo tengo un montón de Arctec, de esas, de piedras, de esas brillantes. Vamos a ver si han aparecido mobs, ahora que llevamos aquí un rato. A ver. ¿Tienes una poción de mierda de esas, tío, que no me quedan? A ver, te veo. Sí, tengo. Es que estoy palmando. ¿Con cuál me dijiste que se separaba?
con el shift. Pinchas y arrastras. Shift. Sí, tío, el shift. No, de esas no, tío. De las otras. ¿De la que cura, no? Sí, la de corrupción, corrupción. ¿Tienes? Ok. A ver, corrupción. No me deja dividirlas. Sí, con el shift, tío. Pues pásamelas, bueno, y te las devuelvo. Tómate una y... Vale. A ver. Toma. Gracias. Habrá que hacer más, tío. Sí, sí. Ahora aquí no hay bichos, tío. Tío, esto debería... debería estar minado, Hay que cerrar. Cierra y nos quedamos aquí a ver qué pasa. Yo brillo, dices. Sí. Ah, vale, espérate, sí. Si quito la linterna. Ahí está. Si quieres, que hay que quedarnos un ratito. Oscuras. A ver si vale algo. Man, que en teoría la linterna no tiene que molestar, ¿sabes? Pues un combate o qué. Hombre, claro. Mientras esperamos. Y se activa el PvP. Es que no quiero morir, tío. No, no sé por qué no salen los mobs, tío. Esto tendría que estar saliendo lleno de mobs ya. En la oscuridad que tiene aquí. A ver, voy a hacer una prueba. Voy a hacer algo, voy a hacer aquí... ¿A ampliarlo? No, no, voy a meterle corrupción. Ah, ok. Por las orillas, ¿eh? A ver si a lo mejor necesita mierda de esa. Pero no creo... Hay una laguna aquí a un lado. Ya, pero está afuera. Entonces, no sé, tío. No sé, no me queda más ya. Corrupción a mí. Bueno, tío, de momento no salen bichos. Si alguien puede explicarnos cómo hacer para que salgan, ¿vale? Cuando vean este vídeo, pues que nos lo expliquen, ¿vale? Porque es que hemos hecho exactamente lo que hice en otro vídeo y me salían. Y aquí en esta, pues no sé por qué narices no salen. Es muy raro. Siempre me han funcionado las granjas de mobs. ¿Sabéis? Pues siempre sí salieron dos. Sí, pero a lo mejor ha sido pura media casualidad, no sé. No tengo ni idea, Dios. Pues nada, en vista del éxito, vamos a dejar el vídeo por aquí. Y en el próximo vídeo, pues a ver si podemos solucionarlo y averiguarlo, qué es lo que ha pasado y el por qué no salen. Voy a informarme bien para hacer que funcione, ¿vale? Así que gracias, gente, por todo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.